Bien, aquí estamos con una Nissan, le estamos checando lo que es la presión de gasolina, lo que es la señal del sensor TPS, la señal del sensor MAP. Vamos a ver cómo trabaja. La presión de gasolina se encuentra dentro de lo normal, entre 35 y 45 es lo normal. El TPS está en punto 38 y al acelerar aumenta. Sensor TPS está trabajando bien. Vamos a checar el sensor MAP, la señal, que es el cable negro, es en la parte de abajo. Bien, esta es la señal. Apagamos la señal de sensor MAP. Vemos que sí aumenta el acelerar, está en su rango normal. Acá también podemos hacer una prueba leve. Y si le tapamos la respiración, para ver si hace algún cambio, también es una seña de que sí trabaja también el sensor MAP. Este sensor va conforme va succionando el aire, lo que hace su trabajo. Acá vemos el sensor de oxígeno también cuando hace algún fallo, y vemos que los demás sensores trabajan bien. Probablemente sea el sensor de oxígeno. Al desconectarlo tendría que cesar lo que es la falla. Esa es una prueba así sencilla que se podría hacer para ver si es el sensor el que ocasiona el fallo.